Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí con otro video calientito, papá. Es que mire, esto está bueno. Esta conversación que tiene el rey con Aleida está, papá, está bueno. Lástima que uno no se puede extender poniendo los audios porque lo bloqueen a uno. Pero déjeme decirle que ahorita le está diciendo, yo lo voy a poner para que usted escuche que sea algo. Pero mire, le está diciendo, oiga la propuesta que trae el rey, pero el consejo que le está dando a Leida, ay Dios mío bendito, lo que es no saber lo que uno ve de aquí afuera para adentro. Le está diciendo que hable en las cámaras, por decirlo así, yo lo voy a poner, y que le diga al público que si el público la quiere con Pepe, que los meta los dos, o sea, que saquen a Madison, en pocas palabras. Pero que si el público no los quiere juntos, pues que saquen a Pepe, por decirlo así, para que la regresen a ella. Ay, Dios mío, bendito, así que este rey lo que tiene de... Es que no, 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 pero yo les voy a poner... Oiga usted por boca de ir del plan. Si yo regreso, vamos a hablar, vamos a hablar. Necesitamos. Vamos a hablar bien. Si yo regreso ahorita, creo que sería muy... ¿Qué te digo? Ahora no vale la pena ya, ¿sabes? O sea, ya primero hay que ver si yo regreso. Si yo regreso, estoy dispuesta a escuchar y a ver sí, qué pasa. Si tú tienes que regresar, ante todo, ¿eh? Sí. Yo creo que también. Yo creo que, híjole, güey, no, ya no quiero hablar de tonterías. No quiero tirarle mierda a nadie. No, pero ¿qué sientes tú? Tú eres muy, muy... Yo siento que regresan las dos mujeres. No sé, ya no quiero hablar de mal. Pero hay cosas que el público ve que yo, que tú no. Todo el mundo lo sabía, lo decía. Ya es más... Ya. Yo creo que ustedes regresan. Pero diré al público... en público, yo me clavé con esta persona. Denme, si ustedes me aman y me apoyan, digan, denme la respuesta. Si la respuesta es que esté con él, regresen a los dos. Y si no, regresenme a mí. Tu pregunta es, haz esa pregunta. Si ustedes creen que es real, regresenos. Y si ustedes creen que no, regresen. Yo creo que el público es sabio. No se vale que en un momento... El público sabe, pero también... Lo más importante es que él y yo lo sepamos también, porque claro, el público percibe lo que uno siente. Al menos en mi parte yo estoy tranquila y mi conciencia está tranquila porque yo sé que sí ha sido, de mi parte ha sido real. Yo no voy a decir... ¡Ay, Dios mío, bendito! ¡Qué novela la que se están haciendo estos dos! Es que ellos creen que uno es pensativo, pues. Mire el rey grupero. Yo presiento que las dos mujeres van a regresar y que se va Pepe. El presiente. Mal presentimiento, papá. Estás mal. Estás mal. Es que vos andas mal, papá. Vos estás ahí porque producción te está haciendo el paro. Hay que ser realista. Pero le dice, habla con el público sabe, claro, si nosotros sabemos. Y le dice que si los quieren que estén juntos, pues que los regresen a los dos y que se vaya Madison. Y le dice, y si no, pues que se vaya Pepe. Ay, Dios mío, bendito, ay, es que se pone bruto. Allí en la casa de los famosos, mira, hay unos que como que el cerebro no les daba. Ellos creen que nosotros los chupamos los dedos y que no vemos lo que están haciendo. Pero claro, buen consejo, papá. El público lo ve y el público sabe, y el público va a decidir. Y como el público sabe que no les conviene estar juntos, no, 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 porque a Leida le está bloqueando el camino a Pepe, papá. Y si ellos dos llegan
de regreso, no, mano, Pepe no va a poder jugar, no, 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 no. Entonces a nosotros no nos conviene que ella, que regresen nosotros juntos, no, no, no. A nosotros nos conviene que Aleida se vaya con su hijo, con su familia, a disfrutar, ¿verdad? Y que Pepe regrese a jugar, papá, a jugar, a mover las piezas como él entró desde un principio, pero ella lo descontroló, pero porque él se dejó. Así es que, claro, buen consejo, rey. Nosotros sabemos, nosotros vamos a ver si les conviene estar juntos, no, pero como nosotros sabemos que no les conviene estar juntos, pues ella se va y él regresa. Así es que, ¿vale? Quítense esas ideas locas que andan volando en su cabeza, rey y Aleida, porque ya nosotros ya tenemos decidido que, bueno, pues quien se va a ser ella. Si uno de los dos tiene que irse, que se vaya Aleida. Recuerde, aquí no se gana, pero se goza. Bendiciones, suscríbase, que es de gratis. Ay, 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 papá.